De las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones del AMOS, SINAR, una de las facetas más importantes, sin duda, no es el servicio que van a prestar. Por cierto, los agricultores obtendrán aquí el servicio de análisis de suelo subsidiado. Las empresas están trabajando, que vienen insumos agrícolas, el gobierno local a través de la municipalidad, y las universidades también se vinculan a este propósito de alcanzar nuevos materiales. En otras palabras, bajar costos de producción, aumentar rendimientos y obtener un producto de excelente calidad de arroz. Walter Reddy con nosotros de la Universidad Técnica de Baba Hoyo. Walter, como siempre, usted detrás de nuevos materiales, usted tiene la posta ahora para explicarnos algo que va a significar mucho, porque señores, la oferta tecnológica que Walter les va a dar es de una línea, de un total de cuántas. De 13 líneas. ¿Trabajo de cuántos años? De 6 años, más de 6. De esas 13 líneas, 4 por el momento son las que dan ya un criterio para obtener una, aunque sea para el próximo año. ¿De qué características, Walter? Bien, bueno, este trabajo es un programa de mejoramiento genético del arroz, que pues ha costado mucha inversión para esta corporación de arroceros, ¿no?, que están apoyándonos como Universidad de Baba Hoyo. También nosotros los investigadores aportamos a este proyecto. Sin embargo, aquí hay un proceso de selección que ha llevado tiempo, porque hay que ir detalladamente detectando la mejor calidad que tienen las líneas. Estas líneas fueron inicialmente cruzadas entre una especie de arroz que es una variedad silvestre y que están en los campos los arroceros, como es el puyón, como se lo conoce vulgarmente. Sin embargo, también hay otra especie, que es la especie japónica, que es un grano pequeño, que fueron las que se cruzaron, son los parentales. De ahí salen esta recombinación genética y se ha ido haciendo un proceso de selección bastante estricto hasta llegar a estas 13 líneas que actualmente tenemos esta información. Como dijo Juan Carlos, de ahí tenemos 4 seleccionadas, que de allá, de esas 4, van luego a seleccionarse pues una o dos de las mejores que salgan. Entonces, estas líneas ya son sobresalientes, las 14 son sobresalientes. Van a quedar, de las 4 van a quedar las otras para seguir observando. Sin embargo, las 4 de ahí van a adelantarse un poco, las otras quedan todavía para estudio. Aquí, entre lo más importante en características agronómicas y de producción, es en primer lugar las hemos seleccionadas por rendimiento. El rendimiento en la zona de Santa Lucía, donde se han hecho los estudios mayormente en época seca y en época lluviosa, pues los rendimientos de 4 líneas, como ustedes pueden ver aquí en esta información, tenemos pues que hay líneas que van de 11.7 toneladas por hectárea, ¿no?, que puede variar, esto es en la época seca, a 9.7 toneladas por hectárea en la época lluviosa. Por ejemplo, una de las líneas que la que está sobresaliendo en el campo de Santa Lucía es la 17, que realmente nos tiene bastante contentos, ¿no? Pero le siguen las otras. Como nos valemos bastante a hablarle a los productores arroceros, en sacas hablaremos por encima de 80 sacas por hectárea en rendimiento, en seco y limpio. Sí, es seco, seco y limpio, así es. Y nuestro promedio 60, 70 está, ¿no? Es un rendimiento alto. Fuerte, sí, por supuesto. El promedio nacional es de 3-4 toneladas por hectárea en lo que va en el manejo normal. Ya el productor que le pone un poco de tecnología llega hasta 7 por ahí con las variedades convencionales o comerciales. Pero con estas comparadas, porque tenemos los datos de la FL011, que es una línea comercial, pues la diferencia es bastante alta, ¿no? Tenemos, o sea, puede producirse en la época seca hasta 8.5 toneladas por hectárea versus 11.7 que te puede producir la línea 17, por ejemplo. En verano. En invierno ya te baja un poco, pero en todo caso está por casi 10. ¿El manejo agronómico igual? Es tan exacto como es el otro, el manejo de las variedades comerciales. ¿Los costos? Los costos son los mismos. Tenemos muchas diferencias con nuestros materiales. Los materiales que estamos estudiando nosotros son de menor altura, de menor ciclo vegetativo, que son 3 semanas de diferencias más precoces, ¿sí? Y la producción, ¿no? Y aparte de eso, tenemos los datos aquí de lo que es calidad molinera. Y también luego vamos a hacer la calidad
culinaria que van a ver ustedes la diferencia. Dice que nos apuremos porque se nos va a quemar el arroz. No, no queremos cocolón, también saltamos buen cocolón de arroz. Eso va a depender de las cocineras. Vamos a ver. Sí. Yolisa, bueno, entonces sí. Emprendimientos, manejo de esto, saltemos a lo más importante, en el pilado. El pilado. El pilado de este arroz es normal, igual que cualquier otro, tiene una longitud de grano ya empilado de 7 milímetros comparado con la otra comercial que es de 7.4, o sea, es un grano largo. Uh-huh. Nuestras líneas son de grano largo. De 7 en adelante ya es un sí. grano catalogado, o sea, grano largo. ¿Ya? Y los otros son extra largos, ¿no? Pero el nuestro es de grano largo. Ya, de todas maneras es un largo ya aceptable en una piladora en el mercado. ¿El rendimiento de pilado cómo está? El rendimiento de pilado está aquí, mira. ¿Acá? Sí. Si nosotros observamos en este cuadro, tomemos el ejemplo que es la línea 17. ¿Ya? Mire que tenemos allí casi que 65% de grano flor, comparado con el 62% que tiene el comercial. Ya. Entonces, eso es en la época seca. Explíqueme, grano flor es que no hay partido, no hay casa blanca. Exactamente. Es cristalino. El grano flor ya es el grano comercial que ya usted envasa para su venta. Ya aquí está calculado el grano integral, el pulido, el polvillo, el arrocillo, todo eso sale. El arroz flor es el que queda ya listo para la venta, el seleccionado, ya no hay quebrado, ya no hay nada. Entonces, tenemos un rendimiento de 65%. A partir de, esto es un muestreo, ¿no? Esto es un a nivel de laboratorio, de un kilo de arroz en cáscara, donde está seco, seco y limpio, usted va a obtener el 65% es de grano flor. Normal, con un partido. Y la basura y todo sale. Bueno. Comparado con el comercial que sale solamente el 62%. Entonces, allí estamos nosotros también. Estamos ganando en rendimiento que, si vemos de 8.5 a 11, o sea, son 3 toneladas más. Vemos en rendimiento en piladora también, que son 3% más. Vemos en ciclo, que son 3 semanas menos. En altura son 3 semanas menos. 3 semanas menos. Exactamente. Entonces, estas nuevas líneas tienen, la verdad, los productores de Santa Lucía, donde ya ellos han visto en parcelas más grandes, están muy contentos porque dice, aquí hay futuro. Doctor Reyes, ¿debilidad alguna? Porque todo canta bonito, todo, nada es perfecto en la vida. ¿Alguna debilidad, no? Hasta ahora no. Hasta ahora nosotros no hemos observado. ¿Cuándo la lanzarían ustedes? Está planificado para el próximo año, probablemente en el primer semestre, porque ahorita estamos en un proceso de multiplicación de la semilla, para que el día de campo que venga el productor a mirar las bondades de las líneas, ya vayan llevando su saquito de semilla para poderles entregar. Nombre aún no tiene, pero ya se le va a dar el nombre a la variedad. Y exclusivamente serán beneficiarios de la entrega de semillas quienes, las organizaciones que trabajan con ustedes, con la universidad, con el municipio. Hay aliados para este proyecto que son Escorno Arroz, que son los que más han aportado a este proyecto, que es la universidad, y somos los investigadores también, porque esto es como es un convenio tripartito. Los investigadores, la Universidad Técnica Bahoyo, que pertenecen, los investigadores también pertenecemos a la universidad, somos los mentores del proyecto. Entonces también necesitamos que se nos reconozca nuestros trabajos, ¿no verdad? Claro. Y entonces los arroceros, ¿no? Que es el grupo que ya apoya. Yulisa, se le hace agua, ya la veo. Bueno, ya vamos contigo, Yulisa, y la compañera de la universidad, también es docente de la universidad. Sí, la doctora Cristina Maldonado, ella es docente de la Universidad Técnica de Bahoyo, y ellos son estudiantes que están aportando con la parte molinera y culinaria en el proyecto. Todos ellos son estudiantes que están ayudando en el laboratorio a hacer los ensayos que vienen del campo. Ellos son los que nos colaboran. Hoy en día, desarrollar una variedad comercial de arroz, ¿cuánto debe costar? Más de $500,000. ¿No? Yo pienso que sí, claro. Porque es el tiempo que usted se demora para generar la variedad. Si usted parte desde el principio haciendo los cruces, usted tiene que considerar el tiempo y todo el gasto. Todo un ciclo, 4 meses mínimo. No, de una. Pero recuerden, miren en qué vamos. Nosotros estábamos en F9, o sea, son 9 generaciones estudiadas por 4 meses. Y no hemos podido hacer 2 ciclos a veces por año. Por el tiempo de pandemia no pudimos hacer 2 veces por año. Una vez por año a veces. Entonces,
es consumo de tiempo, de dinero, de mucha dedicación. Uh-huh. O sea, nosotros como docentes, investigadores. ¿El material pertenece a la universidad o a este grupo de agricultores? A ambos. Ambos, bueno, es un trabajo conjunto. Y ahora sí, a la prueba de fuego, catación. ¿Cómo se comporta en la olla? ¿Cuántos todos los materiales? Ahora tenemos por prueba solamente la número 7 y la 38. Que es la que va a catar. Y el control, que es la variedad comercial. 3, frente al control, claro. Usted va a poder deleitar el sabor de las 3 y va a decir cuál es mejor. ¿Cuál es el ingrediente que le da esa contextura al arroz? El contenido de amilosa. Sí, ahí tenemos los contenidos de amilosa, que le puede dar un grano suave o un grano duro. Que no se vuelve terrón ya cuando lo calentamos, ¿verdad? Así es como se vuelve la de aquí, ¿no? El control o la comercial. Bueno. Entonces, de esa la información, estamos ya preparando para el nuevo ciclo, para tener parcelas para demostrar de aquí para el próximo ciclo, ya en varios sectores, ¿no? En Dable, Santa Lucía, Yaguachi, Babahoyo, incluso está para Manabí también, para la otra época, e incluso habíamos hecho ya un ensayo allá en Manglar Alto, ahí cerquita de la playa, y con buenos resultados. Bien, comercialmente se hará el lanzamiento el próximo año, 2023, si todo nos va bien. A la puerta del horno no hay que quemar este pan, ¿sí? Esperemos que no, eso es lo que queremos. ¿Todavía puede suceder eso? Yo creo que no. Los productores saben lo que están haciendo, porque yo no lo estoy haciendo solo, lo estamos haciendo conjuntamente y ellos están ahí. Es una estación experimental, sí, que tienen todos los controles y las maravillas. Susana González y la Prefectura del Guayas te invitan a Expo Arroz 2022, la feria arrocera más pepa del Ecuador. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre, cabalgata, parque de dinosaurios, show de motos, sorteos millonarios, $5,000 en premios. Y si quieres ser famoso, participa en Santa Lucía, descubre tu talento y gánate $1,000 en efectivo. Y para bailar, The Franklin Band, organizado por Asociación Caídos y Diario El Productor. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre, Recinto Ferial Los Caídos, vía Perimetral Santa Lucía. Expo Arroz 2022, entrada gratis. Mayor información en Facebook, Expo Arroz S, con el auspicio de Prefectura del Guayas, Municipio de Santa Lucía, Dinatec, Agripac y Toyota. ¡Los esperamos! Bueno, Yulisa, ¿a qué sabe este arroz? Gracias, Juan del Campo. Vamos a continuar en este proceso de los materiales de arroz que estamos conociendo aquí en Actores Productivos. Y para ver esta parte de la degustación, invito a Cristina Maldonado. Un momento, venga para acá. Ella es docente de la Universidad Técnica de Babahoyo y nos va a dar a conocer cuál es el paso a paso de esta degustación. Coméntanos, Cristina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos haciendo las pruebas de calidad molinera. Aparte de calidad molinera, es sensorial, de lo que se refiere a palatabilidad, degustación y en este caso aceptabilidad de las líneas. Tenemos aquí dos ollas en proceso de cocción, que son las líneas, que es la olla número 1, la olla número 2 y la olla número 3, que es el cultivar SFL11, en donde nosotros evaluamos parámetros de aceptabilidad. El otro parámetro es lo que es aroma, sabor, textura, color. Todos esos parámetros nosotros hacemos un análisis en donde el catador hace su degustación y califica en este caso el proceso de aceptabilidad, en este caso del arroz. Entonces, esta es la prueba número 1, lo que es la línea número 17. El aroma, la apariencia, la de aceptabilidad, la textura, lo del grado de separación de granos, se evalúa, y el sabor. Ok, aquí vemos granos, están un poco cremosos de pronto, ¿no? Una parte sí. Aquí, hay granos que están juntos, ¿verdad? Y vemos el color, ¿no? No es un blanco blanco. Sí, hay un parámetro de color como blanco, blanco hueso, opaco, marfil, hay un formato que se evalúa.
Dentro del parámetro de aroma tenemos el aroma a arroz, arroz, almidón, a cereal, aroma de palomita de maíz, de setas, también de hongos comestibles. También hay ese parámetro que nosotros también lo podemos evaluar, podemos determinar ese olor. Ya. Esa es la línea 17. Línea 37, explícanos. Sí. Tomamos una muestra en donde vamos a evaluar primeramente el grado de aceptabilidad. Segundo parámetro es olor, el aroma, textura. Aquí vemos como un arroz más compacto. El primero está como más cremoso, vemos que el color incluso, ¿verdad?, es un poquito más blanco, si se puede decir. Tres veces fueron lavados cada una de las muestras. La proporción de agua-arroz son iguales 1 a 1, que quiere decir si colocamos una taza de arroz es una taza de agua. Okay. La cantidad de sal, lo mismo para las tres ollas, y lo mismo en aceite. Okay. Entonces, todos los parámetros son iguales para las tres muestras. Entonces aquí lo que vemos es la siguiente muestra, un grano un poquito más separado y menos cremoso. Es el control que nosotros, como normalmente lo denominamos como testigo, hacemos el mismo parámetro de evaluación con el nivel de aceptación, aroma, textura, sabor, color. Okay. Esos parámetros analizamos. O sea, ese como que tiene muy parecido al segundo que vimos. Uh-huh. Se nota que el primero es muy diferente a los dos, ¿verdad? Cristina, bueno, al fin compadre queda, ya creo que tienes un dictamen. O muy difícil. Estoy entre el 2 y el 3. Bueno, el material, yo le digamos lo que sí, uh-huh. El material tradicional que usa el agricultor de los hoyos, ¿dónde está? El control. Sí, el control. ¿Quieres comparar este con estos dos? ¿Qué opinas? ¿Cómo? Considero que este segundo, ¿verdad?, tiene esas características que las amas de casa siempre buscamos, ¿no? Que crezca en la olla. Exacto, que el grano sea un poquito más compacto, que no sea muy cremoso. Y el sabor, ¿verdad?, que es el que estamos acostumbrados. Rendimiento, otro parámetro. El rendimiento es de 1 a 2.5. ¿Qué quiere decir? Que colocamos una taza de arroz, me rinde 2.5. ¿La cantidad de agua influye? 1 a 1, sí, influye bastante la cantidad de agua. ¿Tú cuánto empleas? A ver, lo que siempre nos dicen en las abuelitas y las mamás, ¿no? Claro. 1 y 2. Por cada taza de arroz, 2 tazas de agua. ¿Y al gusto aceite? Y, aceite y sal, sí. Bueno, en mi caso yo no le pongo aceite. ¿Te quedas con eso? Bueno, ¿este cuál es? El material 37. Más promisorio en el campo. El 37, que está dentro de los parámetros de alto rendimiento. ¿De alto rendimiento? Sí. Bueno, doctor Reyes, venga, rápidamente. Este es el número 37, mira. ¿Cómo usted compara este que es el control versus? ¿Te quedó con este? Los ¿cómo lo compara? ¿Por qué no seleccionó el comercial? Yo dije los dos tienen ciertas características similares, ya. ¿Verdad? Este tiene un grano más suelto, ¿verdad? Pero este, no sé, al momento de probarlo, tiene un sabor diferente, ¿no? Es más suave. Sí, más aromático, más suave. No, y Yolisa, tú cuando recalientas el arroz, ya al mediodía se te vuelven terrones, ¿no? Claro. Esa es la milasa, ¿no? Sí, la milasa. Ya. Acá en frío no se pone duro, es suave el arroz en frío. Este. Incluso lo podemos dejar allí que se enfríe y lo vuelvan a probar. Muy bueno. Bueno, así es como pues, se entonces, jóvenes, ustedes también. Segundo. Hay para todos, tranquilo. Hay para todos. De todos ellos son los jóvenes estudiantes que están desarrollando su tesis. Qué bueno. Esta unión de cerebros es lo que necesitamos. Nuevos materiales. Gracias por ofrecernos un material que yo creo que todo está para pensar que en el 2023 un nuevo material que tanto necesita el país, porque en eso sí nos lleva ventaja Perú, ¿no? Casi que sacan 2 o 3 nuevas variedades cada año, a veces hasta 4 años. Nosotros a duras penas el 11 lo llevamos. Y sucede el degeneramiento genético, por eso es que se nos acama, problemas en el campo. Entonces, señores, hay que renovar la genética, la sangre arrocera, la savia, digamos.
bueno, la genética en sí también no es la savia, porque la savia es la secuela que estaba circulando en la planta, pero en sí es toda la genética que es. Bueno, buena noticia, ¿alguna cosa que querías decir? No, pues que sigan adelante con la investigación, pasamos la prueba y aquí estamos conociendo siempre de aquí de los investigadores. Bueno, actores productivos, déjenme estrechar su mano. Gracias. Thank you.